Bienvenidos al Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, donde se presenta la conferencia de prensa por la quinta edición de la Fiesta del Pan. Saludamos la presencia en la mesa principal del señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Lo acompaña la señora Marie-France Catlá, presidenta de la Unión de los Franceses en el Extranjero. Señor Andrés Ugaz, autor del libro El Mundo del Pan Peruano. Señores periodistas, distinguidos invitados, señoras y señores. A continuación vamos a escuchar las palabras de la señora Marie-France Catlá, presidenta de la Unión de los Franceses en el Extranjero, Perú. En oportunidades anteriores creo que les comentamos un poco las diferencias en el consumo y producción de pan entre países como el Perú y como Francia, y que parte de nuestra intención al crear esta iniciativa de la Fiesta Francesa del Pan era justamente intercambiar, difundir y promover y transmitir a las generaciones que vienen nuestras tradiciones en el infinito respeto que entre panaderos se tiene por las diferentes técnicas. Y creo que eso lo hemos logrado porque dicen que no hay quinto malo, y yo creo que el que sea el quinto año en que realizamos este encuentro y haya más y más participantes, no solamente del Perú, sino también de Francia, que han venido a instalar nuevos encuentros panaderos y nuevos sabores también. Yo creo que eso es verdaderamente una muestra del éxito de esta iniciativa. Tenemos entre nosotros a un peruano que se ha dedicado a lo mismo y que hablará unos minutos después que yo haya terminado de hacerlo, que es nuestro amigo y miembro de la UFE, Andrés Ugaz, que recorre el Perú para justamente difundir todos estos conocimientos. Quisiera, sin embargo, decirles que en Francia se produce cada segundo 320 baguettes, ¿no? Lo cual quiere decir que el consumo de pan es saludable, es bueno, y el 70% de los 10 billones de baguettes que se hacen en Francia son hechos por panaderos artesanales. Es decir, en Francia se ha retornado, después de creer que el pan blanco era mejor o el pan industrial era preferible, hoy en día justamente hay una conciencia de la importancia de comer saludable, de comer granos, harinas completas, y en ese sentido el Perú tiene una ventaja sobre el resto del mundo que es envidiable. Nosotros debemos tener en Francia 3 o 4 clases, que me corrijan los que saben, de harinas. Sin embargo, ustedes tienen decenas de productos absolutamente maravillosos con los que ya están innovando y están comenzando a crear unos panes que yo creo que van a dar la vuelta al mundo. Yo quisiera decirles, para que lo sepan todos, quiénes este año nos acompañan, porque son más numerosos que nunca, y verdaderamente creo que es un éxito de nuestro equipo, en el que hemos tenido, además de la ayuda de Andrés, la ayuda de Eliana también, que es una gran conocedora de pan, Eliana Núñez, que recorre también el Perú, y nos ha traído a los panaderos de su querida Tacna, también de Puno y también de Arequipa. Y sobre las tradiciones de los dulces arequipeños, yo me reservo el derecho de darles una sorpresa a los que estén asistiendo el sábado o el domingo, para que sepan que los lazos entre Francia y el Perú son mucho más antiguos y mucho más profundos de los que en realidad sabemos, ¿no? Entonces estarán con nosotros l'artisan, la baguette, la boulangerie, le petit breton, el café francés, Caudalia, que nos trae vinos franceses, la panadería Caleb, Daily Bakery,
Dulce Perú, que también nos trae muchos dulces, Gina y Michel, que es el grupo Aramburú, de los restaurantes Aramburú, Le Gourmand, donde Carlos Cornejo compensa las dificultades logísticas de la organización de la fiesta del pan yendo a saborear dulces franceses. Yo creo que nuestro alcalde debería hacer lo mismo porque a él también le gusta. Cauca Miski, de Jauja, que además nos hace el enorme regalo de venir con la música y con los danzantes de Jauja. Y les agradecemos muchísimo porque es una manera de integrar una tradición cultural como es la danza, la música, los trajes y verdaderamente toda la magia de un Perú que está tan lejos de Lima. Y es una manera de compartir. La France, la Petite France, que no son una sucursal una de otro, sino que son dos nombres de dos panaderías muy buenas y muy interesantes. El Grupo Nova, con la familia San Martín, que representa evidentemente el Cusco y otras regiones también, con el pan criollo, que también es de ellos, la panadería de la Municipalidad de Miraflores, que es un inmenso esfuerzo de inserción y de compartir verdaderamente los conocimientos con quienes pueden desarrollarlos mejor, la panadería de Puno, la panadería San Miguelito, que nos honra con su presencia y, como ustedes lo podrán saber, es el pan libertad, es el pan hecho para adquirir la libertad que uno ha perdido. Tenemos la panadería Bildazo, es la de Arequipa, el pan criollo que ya nombré, la panadería de Armandina, de Tacna, Pansoy, que es una experiencia social interesantísima que favorece a poblaciones vulnerables, y tendremos cuatro artesanas de cuatro regiones diferentes del Perú que presentarán sus programas y sus productos también. PromPerú, que nos apoya, lo que verdaderamente es un honor. Cenati, en el que tendremos parte del programa de este año más interesante, que son los panaderitos. Y los panaderitos van a ser los niños que, y adolescentes que, siguiendo la tradición de nuestra fiesta francesa en Francia, en todos los pueblos, los niños pueden comenzar a entender cuáles son las diferentes etapas de panificación, cómo se hace el pan, y hacerlo con sus propias manos, hornearlo y regresar y poder decirles a sus padres, yo ahora quiero hacer pan porque yo sé hacer pan, ¿no? Y es una manera de transmitir también el deseo de nuevas vocaciones y es una columna vertebral del sentido de esta fiesta. Y Siete Vidas, que también nos trae una novedad muy interesante y muy peruana. Y las tres regiones, que también va a ser una sorpresa para todos. Y quisiera decir finalmente que el sentido de este evento concorda con Miraflores, en el que tenemos siempre una acogida extraordinaria, no solamente del alcalde, sino de todo su equipo de protocolo, de prensa, de comunicación y también todo el apoyo en el Estadio Bonilla, donde esperamos tener la oportunidad de que estén todos ustedes el sábado y el domingo. Muchísimas gracias. Han sido las palabras de la señora Marie-France Catlin, presidenta de la Unión de los Franceses en el Extranjero, Perú. Se va a dirigir a todos los presentes, quien es autor del libro El Mundo del Pan Peruano. Con ustedes, el señor Andrés Ugaz. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, Marie-France, por la convocatoria este año.
Te felicito porque he tenido la oportunidad de ver el crecimiento de este encuentro, porque más que una feria es un encuentro entre muchas personas que amamos el tema del pan y que este año podamos contar con panaderos del interior. Agradezco, señor alcalde, su acogida y siempre presencia importante en un evento al cual los que amamos el pan agradecemos y vemos también este crecimiento. De hecho, la palabra compañeros, que usamos muchas veces sin darnos cuenta, que proviene de el compañero, que eran aquellos que compartían el pan, o compartían, mejor dicho, el horno en el cual las familias llevan sus masas para hornear. Y de ahí la palabra compañeros. Y yo creo que desde que he entrado hasta ahora que estoy hablando, me he encontrado con ellos. Me he encontrado con compañeros, panaderos, amigos que están vinculados al pan. Y yo creo que esta es una hermosa metáfora de lo que es el encuentro en la panadería. Y como bien comentaba mi amiga Mari Franz, he tenido la suerte y oportunidad de caminar mucho el Perú siguiendo el rastro del pan y notar que en nuestro país no solamente contamos con muchas variedades de panes, que es un dato importante pero numérico al fin, lo importante es que podemos notar que el pan cumple muchas funciones sociales en nuestras regiones y funciones que no solamente tienen que ver con el producto pan, que de hecho es importante. Y vemos que cuando nos vamos a Ayacucho y nos regalan un pan chapla, o nos vamos a Concepción, o a Arequipa, o a Moquegua, o a Puno, los que estamos en el rubro, lo primero que recibimos es un pan. Y ese pan que nos regalan a nosotros es una forma de decirnos muchas cosas, entre ellas que están contentos que los visitemos, y es una forma de decirnos que quieren iniciar un vínculo con nosotros. Y el pan celebra también muchas festividades y acompaña muy bien una cocina muy rica, que era un punto que hace algunos años hablábamos, cómo el Perú ha crecido y es reconocido a nivel mundial por la cocina y felizmente ahora también por la panadería. La cocina y la panadería son excelentes aliados y que desde ella podemos generar procesos de cambio. Importante que en un momento en el cual empezamos a ver qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años con el tema gastronómico y el que viene creciendo, notamos que tenemos todavía muchos retos. Entre ellos, empezar a vincularnos mejor con los kioscos de los colegios. Entre ellos, empezar a hablar de nutrición. Entre ellos, empezar a articular a productores de trigo, pero no solamente trigo, sino de otros productos que se pueden vincular al pan. Y estos espacios de encuentro son un extraordinario momento, ¿no?, y oportunidad para poder no solamente disfrutar el pan, sino ver las oportunidades que el pan nos puede dar en nuestro país. Cuando nosotros vemos que el pan puede generar 18 funciones sociales, tranquilamente podemos hablar del pan y el turismo. ¿Por qué no podemos hacer eso que hacen otros países que tienen probablemente mucho menos patrimonio panaderil que tenemos nosotros? ¿Cómo vincularnos a los casi 8 millones de niños que al día compran un producto no necesariamente saludable en un kiosco de un colegio o un entorno de un colegio? Un programa de alimentación escolar como el que se está dando y ha venido implementándose necesita de panaderos organizados y necesita de panes artesanales bien trabajados. Entonces, estos espacios donde nos encontramos y celebramos, que nos encantan los que estamos en el pan, también son oportunidades y agradezco a la organización que nos dé esta posibilidad de empezar a hablar de estos temas. Pero también es una posibilidad de encontrarnos con las familias y con los que añoramos el pan recién salido del horno y el pan que antes comíamos. Y qué buena oportunidad de que los niños puedan hacer el pan. Yo tengo dos hijos que hacen pan, creo que desde que nacieron, porque los llevé siempre a la feria Mistura, y lo siguen haciendo. Y dentro de poco voy a recibir un tercer hijo dentro de un mes. Estamos muy contentos con ello, pero qué maravilloso sería que los niños empiecen a conocer su territorio con un mapa de los panes del Perú. Y lo entenderían muy rápido, porque acaban de hacer el pan y se lo han horneado y lo han comido. Otros países como Francia, por ejemplo, han logrado hacer cosas maravillosas de la alimentación. No quiero extenderme mucho, pero sí quería felicitar a los que van a participar este año con nosotros. He visto a muchos amigos, al equipo de Pan Soy, al cual sigo y quiero mucho. Me he encontrado pues con José Choi, con Damasino, con Paco, un amigo de muchos años. Pero también me he encontrado con Félix, de San Miguelito, quien tuve la oportunidad de conocer
hace algunos años en el penal y hice panes con ellos. Y verlo ahora entre nosotros y haciendo el pan, para todos los que estamos en el rubro es una esperanza. Porque los que hacemos el pan queremos que todos lo hagan. Y yo creo que esta feria lo que hace promover es ese amor que tiene Francia por el pan, que yo creo que nosotros lo tenemos, y lo tenemos sobre todo en las regiones, y esta es una oportunidad para contarlo desde la capital y que la gente empiece a trabajar en ello. Agradezco nuevamente, felicito a la organización, celebro que tenga ya un corte más regional, y lo conversamos hace algunos meses, tanto con Carlos como con Marie-France, y de hecho, pues que de nuevo felicito y agradezco que esa humilde sugerencia haya sido tomada, y estoy seguro que no nos vamos a arrepentir porque el próximo año vamos a duplicar o triplicar la presencia de panaderos regionales. Gracias de nuevo. Han sido las palabras del señor Andrés Ugaz, autor del libro El Mundo del Pan Peruano. Y ahora escucharemos las palabras del señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Muy buenos días, querida Marie-France, querido Andrés, queridos amigos, todos los que se encuentran esta mañana, ya entrando a la tarde, en este espacio tan especial de la municipalidad, que es el Salón de Actos. Hoy es un día de fiesta, definitivamente es un día de fiesta. Hace un momento yo pasaba con unos periodistas, estaba terminando una entrevista, y veía esa cara de felicidad de muchos de ustedes tomándose unas fotos en torno a lo que han armado como muestra de lo que viene para este fin de semana, 21 y 22. 21 y 22, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche, la verdadera fiesta francesa del pan con sus invitados peruanos. Y esos días, estoy seguro, van a ser días maravillosos también, donde se va a congregar a los amigos, a la familia, a la comunidad en general, en torno al pan. Y fíjense una cosa que ustedes saben mejor que nosotros, mejor que yo por lo menos, es que muchas de nuestras actividades se hacen en torno al pan, inclusive actividades religiosas. Hace unos días atrás me invitaron a la sinagoga que queda aquí en Miraflores, a celebrar la festividad de Pesaj, que se hace en torno a un pan ácimo que tiene todo un simbolismo que congrega a las familias judías que rezan o que finalizan una etapa importante dentro de su calendario religioso. Pero para los que somos católicos también el pan está presente en las hostias, en la fracción del pan, en la conmemoración de la última cena. Y así encontramos en varias religiones siempre la presencia del pan. Pero en lo cotidiano también está el pan. Todos los días, de alguna u otra manera, el pan está en nuestras casas. Y es el pan nuestro de cada día el que nos lleva a esa alegría. Yo tengo algunas anécdotas, ahora que lo escuchaba Andrés hablando de las chaplitas ayacuchanas. Una vez me hospedé en un hotel, salí a caminar y encontré un horno que me cautivó. Y me dijeron que el pan salía a tal hora. En ese momento no estaban haciendo el pan. Pero regresé a la hora que me habían dicho y vi todo el proceso desde unos panaderos que iban terminando de amasar esa maravillosa harina hasta la puesta en el horno y muy rápido cómo esos panes iban saliendo. Entonces yo dije, esta magia no puede ser solamente para mí. Y me llevé unas bolsas, por supuesto que con alguna precaución, para poder llegar a mi casa con estas bolsas de chaplitas. Al día siguiente tomamos desayuno, la pasamos muy bien, nos reunimos como familia y gozamos de algo que es mágico. O como cuando uno se va a Tacna, por ejemplo, también he escuchado a Marie-France que habla de Tacna, las famosas marraquetas. ¿Quién no ha comido las marraquetas tacneñas? O en Arequipa, los panes de tres puntas. En fin, son panes que nos cautivan, nos ayudan a poder tener un mejor momento. Pero como es la fiesta francesa del pan, les cuento también una anécdota que me pasó habiendo tenido un viaje una vez a Lyon. Como a mí me gusta poder compartir estas cosas con mi familia, comencé a buscar los famosos panes propios de la región. Entonces, lo primero que se le viene a la cabeza a uno es buscar
donde venden croissants, ¿no? Entonces comencé a buscar y ahí descubrí cómo los panaderos son realmente unos artesanos, porque no es igual el que tienes en una esquina que el que está en la otra esquina. Y vas probando, vas descubriendo y son panes maravillosos. Yo si hubiese podido traerme todos esos panes me los hubiese traído, pero me traje algunos también para poder desayunar con mi familia. Siempre estamos buscando esa unión en torno al pan. Y hoy, Marie-France y todo el grupo de la Unión de Franceses Extranjeros en el Perú hacen posible esta situación para poder justamente tener una fiesta francesa del pan aquí en el Perú con invitados peruanos. Entonces, aprovechemos este espacio, realmente saquémosle lo mejor. Va a estar esto, digamos, complementado con actividades culturales, como también hemos escuchado. Y en ese sentido, pues, invitemos a todos a participar de estos dos días mágicos de fiesta en nuestro Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla. Y además, a sabiendas que esta invitación es gratuita, no cuesta entrar al Coliseo. Y hay que compartir de la mejor manera esta buena noticia y también compartir esa fracción del pan estos dos días. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Miraflores y esperemos desde ya comenzar a prepararnos para la sexta fiesta del pan. Muchas gracias. Muy buenas tardes, yo creo ya estamos buenas tardes. Héctor Guapaya, del grupo periodístico Retos, de su portal retostv.com, de la revista Impacto Nacional. Primeramente, felicitar al señor alcalde por haber dado el espacio, las comunidades, la comodidad más que todo a estas diferentes lugares y más que todo a esta quinta versión, vamos a decir. Y también a la señora Mari, que ya es oportunidades que he tenido de ver en otras versiones, y también al señor Cubas, que yo creo que su libro representa una base, un sostén para que el pan se siga degustando. He rescatado dos cosas importantes de lo que se ha dicho. Efectivamente, como le dijo el señor alcalde, pese al desarrollo tecnológico, vamos a decir, de la elaboración del pan, se sigue perdurando con el pan hecho de una manera artesanal. Y yo creo, como lo dijo la señora Mari también, en Francia se ha tenido que retomar nuevamente a lo artesanal y hacer 320 panes en un segundo, yo creo que es una gran muestra. Bien. De esto, rescatar lo siguiente, que el pan, por ejemplo, de las empresas que están acá, como el Pan Soy, que no solamente es la elaboración, la venta de una manera empresarial, sino el aporte social que vienen dando los panaderos. Igualmente, he escuchado con mucha atención también que Cenati va a capacitar o va a formar a niños a través de sus enseñanzas. Yo creo que para mí eso es bastante importante y mi pregunta sería, ¿de qué manera estos niños pueden incorporarse a esos programas? Y bueno, reiterarles a ustedes nuevamente las felicitaciones del caso. Sí, yo creo que estas actividades como las que nos congregan el día de hoy siempre abren posibilidades. Hay que ser también creativos para ver, porque el hecho de que hayan nuevos panaderos, personas que tengan una nueva profesión en la panadería o en el amasado del pan, hace que haya una oferta de personas capacitadas para poder trabajar. Y estoy seguro que con los distintos espacios que se van abriendo en cada una de las panaderías, en cada uno de los lugares o en cada uno de los restaurantes también que sirven pan, que ya están preparando o haciendo pan, siempre esa oferta se conjuga con la demanda. Y
eso es muy positivo. Estas fiestas hacen que esas cosas nazcan y se puedan dar. De hecho, nosotros, como también mencionó Marie-France, tenemos una panadería, que es una panadería comunitaria, una panadería de la comunidad en sí, que lo que busca es poder satisfacer a nuestra sociedad, a nuestro distrito, pero también necesitamos mano de obra. Ahora la tenemos completa, pero siempre estamos atentos cuando se necesita alguien más, echamos mano de algún buen panadero. Y eso es algo que va en la línea de lo que usted pregunta. Hay que generar emprendimientos, hay que generar oportunidades, hay que generar posibilidades. Y estas fiestas, como la que actualmente tenemos, siempre generan muchas posibilidades. Directamente como panaderos o indirectamente en todas las cosas que son complementarias o que el pan sirve también como complemento en determinadas actividades. Hace unos días yo iba a un restaurante aquí en Miraflores, me quedé sorprendido la variedad de panes que me pusieron, espectaculares, unos panes que no había probado nunca. Y eso es un poco el tema de la creatividad. Y si ese restaurante tiene un panadero que hace ese tipo de panes, definitivamente va a generar una competencia también, va a haber otro restaurante que va a querer generar mejores panes. Y eso lo que hace es mover el mercado. Es parte de una situación positiva que tiene el país hoy en día. Entonces, para resumir, creo que se abren infinitas posibilidades con este tipo de actividades. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Y muy especialmente, ¿no?, la señora organizadora, el alcalde, por darnos este espacio, ¿no? Hizo mención que es un plan de libertad, profe Ugaz también. En realidad ahí así pues. Es un pan, o sea, el pan a nosotros nos hizo libres. Ante situaciones adversas, pudimos superarlos a través de trabajar esa masa de pan. Y hoy se ven unos productos muy bien elaborados y esperemos que el día sábado también prueben esos panes que nosotros hemos producido y siguen produciendo ya los muchachos que todavía quedan. Es un pan muy delicioso y agradezco la oportunidad que se nos brinda, ¿no?, este pequeño espacio que conseguimos a través de la doctora Marta Bruch. Y les quedo eternamente agradecido a nombre de los compañeros que todavía están allá. Muchas gracias. Juan, quisiera hacer, en primer lugar, hacer llegar mi agradecimiento a la organización y también manifestar al público de que el pan también es identidad cultural. Porque cada región, cada provincia, cada distrito manifiesta su cultura mediante la elaboración del pan. En nuestro caso, en la provincia de Jauja, también el pan es festivo, tanto en las fiestas de las Cruces de Mayo, carnavales, como en la elaboración de las ceras, todas esas cosas. El pan está presente en todas las mesas, en los días festivos. Hoy estamos acompañados por jóvenes que se dedican a la panadería en nuestra querida provincia de Jauja, muy bien representados, y que esto es 21 y 22. También vamos a poner de manifiesto la identidad cultural de nuestra provincia mediante dos danzas. La tunantada, que es una representación muy elegante de las clases sociales en la época colonial en Jauja, y la jija, que viene a representar la época de la cosecha del trigo para la elaboración de los panes en el mes de mayo. Agradecerles a cada uno de ustedes por integrarse en esta gran campaña de difusión de la elaboración del pan. A usted, señor alcalde, muchas gracias por abrirnos la puerta a nuestra querida Jauja y a la organización también. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta? Muy bien, señoras y señores, de esta manera entonces concluye la conferencia de prensa por la quinta edición de la Fiesta del Pan. Agradecemos a los miembros de la mesa principal y a todos los asistentes. Buenos días para todos.